Un inmigrante que participaba en la segunda caravana que llegó a San Pedro Tapanatepec en el Istmo fue detenido por sus connacionales y entregado a la policía. El hombre, del que se desconoce su nombre y nacionalidad, fue acusado por sus compañeros de haberse robado un teléfono celular. El hecho habría ocurrido en el interior de la iglesia de San Pedro, donde se les dio albergue a este contingente de ciudadanos centroamericanos. Después de que lo entregaron a la policía, el grupo que pretende llegar a Estados Unidos continúa en espera de reorganizar el siguiente trayecto. Con imágenes de Roosevelt Rasgado, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.